¿Qué pasa algo? No, que, digo, ¿crees que sea necesario que cerremos con llave esa puerta? No. Yo creo que con dejar abierta la puerta de nuestra habitación va a ser suficiente. Si Ana Rosa se despierta, pues la escucharemos. Al cine. ¿Ah, cine? Qué raro, si a ti no te gusta ir al cine. ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué quería estar a solas para pensar? ¿Para pensar en el cine? ¿Y por qué fuiste vestida con gabardina y guantes? Ah, bueno, por la misma razón que tú. Porque parecía que iba a llover. ¿O no fue por eso que te llevaste tu gabardina? Ajá, fue por eso, por si llovía. ¿Buscarme? Sí. Y aproveché para decirle que te quieres ir a estudiar al extranjero. Que ella tiene la culpa. Mamá, no debiste decirle eso. ¿Y por qué no? Es la verdad. Por culpa de esa mujer te vas a alejar de nosotros. Mamá, aunque la distancia nos separe, siempre los voy a llevar en mi corazón. Pero, Greco, estando lejos, no voy a poder ver tu sonrisa, hijo, tu voz. Ni te voy a poder abrazar cuando llegues del vivero, lleno de tierra. Mamá, no me iré por mucho tiempo, te lo prometo. Mira, mamita. Ay, ¿estás seguro de que Estrella quiere a Carlos? Sí. Estoy seguro. Completamente seguro. Yo le pido a Dios que tú encuentres una muchacha muy pronto. Que te merezca, que te haga feliz, hijo. No sé si pueda ser feliz, mamá. Le entregué mi amor a Estrella. Y va a ser muy difícil dejar de quererla. Muy difícil. Y si ella prefirió a Carlos, pues o respetar su decisión y sus sentimientos. Greco, mírame. Mírame bien. Hijo, no te quiero ver así. Tú eres mi vida. ¿Lo oíste? Mi vida. Ay, hijo. Mamita. Mamá. ¿Qué se te ofrece, Fabiola? Saber si no ha habido algún cambio de última hora. No ha habido ningún cambio, no. Esteban y María se casan hoy. Lo van a hacer en un rato. Y te dejo, mi querida Fabiola, porque tengo muchísimas cosas que hacer. De lo que está a punto de pasar en estos momentos en casa de Esteban. Por aquí, señores. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. ¿Y el contrayente? A sus órdenes, licenciado Noriega. ¿Cómo está usted? Mucho gusto de saludarlo. ¿Y la novia?
Buenos días. Muy buenos días. Señora, soy el licenciado Francisco Noriega Sámano, a sus órdenes. ¿Esperamos a alguna otra persona? No, no, señor juez. Ya puede usted comenzar. Si alguien conoce algún impedimento para que este matrimonio se celebre, que hable ahora o se calle para siempre. Muy bien. Procederemos entonces a la ceremonia. Señora María Fernández Acuña, ¿acepta usted por esposo al señor Esteban San Román? Sí, acepto. Bien. Señor Esteban San Román, ¿acepta usted por esposa a la señora María Fernández Acuña? San Román, ¿escuchó mi pregunta? Sí, sí la escuché perfectamente, señor juez. Pero no me ha dado usted su respuesta. Le pregunto de nuevo. ¿Acepta por esposa a la señora María Fernández Acuña? Perdone, señor San Román. Sí, pues, acepto. Bien. Entonces hagan ustedes el favor de firmar. Por favor, señora. De la autoridad que represento, los declaro marido y mujer. Me doy cuenta que ya se casaron. Felicidades. ¿Me permites? ¿Puedo felicitar a tu ahora esposa? Sí, claro. Por supuesto. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida. Sin miedo ahora, que sea una vida, sea una... ¿Cómo te atreves? María ya es mi esposa y te exijo que la respetes. Solo vine a desearles una larga y feliz unión. Estoy seguro de que así será. Ustedes no tienen moral ni escrúpulos. Son tal para cual. Vamos a hablar a mi despacho. ¿Para qué? Tú y yo no tenemos nada que decirnos. ¡Leonel! Pena me das, Esteban. ¡Qué pena! ¡Leonel!
estás descontenta con todo lo que has provocado.